Buenos días, amigos de YouTube. Hoy hablaremos sobre la representación de relaciones entre magnitudes, términos y significados. El álgebra es la rama de la matemática que estudia estructuras, relaciones y cantidades de un modo más general que la aritmética, pues utiliza letras o símbolos que pueden tomar a cualquier valor para desarrollar distintos tipos de problemas que pueden tener múltiples y cambiantes factores que intervengan. Don Pedro, quien es el dueño de la tienda La Costeñita, desea obtener el inventario de los productos que se tienen en existencia para determinar el monto total que hay de inversión. Para resolver esta situación, puedes iniciar con el conteo de los productos semejantes. Por ejemplo, en el caso del arroz se tienen arroz más arroz más arroz más arroz más arroz más arroz. Ahora bien, debemos representar esta cantidad de arroz de una manera simple. Una manera sencilla y fácil puede ser 6A. En este paso ya no se debe poner 6 costales de arroz, porque ya fue sustituido y ya tiene una variable y su nueva forma es 6A. Siguiendo este ejemplo, representamos los demás productos que aparecen a continuación. Producto, 6 costales de arroz, 6 costales de frijol, 4 costales de harina, 4 costales de azúcar, 14 costales de aceite. Estos son los productos. Representémoslos. 6A, 6F, 4H, 4AZ, 14AC. Por último, representamos los productos en una forma lineal. 6A más 3F más 4H más 4AZ más 14AC.